Ok, no sé, como que se movió un poco y como que no sé qué pasó. Cultivos corrientes, ya fui. Hay una persona por aquí, hay una persona por aquí, hay una persona por aquí. No la veo. ¿Dónde está? ¡No, no! ¡No, no, fantasma, por favor! ¿Dónde está esa persona? ¿Ese también es otro fantasma o qué? Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Nikki Play 115. ¿Cómo están, chicos, en el día de hoy? Yo estoy muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un reto especial en el cual tengo que primero conseguir unos colores de atunado. Así que ya, los acompáñenme a ver este video. Antes de comenzar, quería agradecer a los miembros de mi canal. Saludito a Brian y José. Muchas gracias, chicos. No se olviden, chicos, de suscribirse y darle like, ya lo deja este video si les ha gustado. Y si me quieren apoyar, denle click al botoncito de aquí de unirse para ser como los cracks de Brian y José. Y no se olviden, chicos, de utilizar el código de creador NikkiPlay115 en la zona de Fortnite. Sobre todo para comprar el pase de batalla de la temporada 8, que está impresionante. Antes de comenzar, es momento de nuestro querido sponsor. Y es Garbage. Garbage es un juego muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a jugar, pero no quiere decir que sea emocionante, pues sí. Así es, Shadowloides. Garbage es un juego inspirada en la vida callejera, el cual podremos controlar a un vagabundo citadino que ha perdido la memoria. Debes hacer que sobreviva en la calle, buscar alimento desde la basura, entrenarlo hasta hacerlo mamadísimo, ganar peleas en la calle, construir y mejorar su propio refugio. Y no solo eso, Shadowloides, sino que a medida que aumentes niveles del juego, podrás ocupar y explorar 5 diferentes y atractivos distritos citadinos. Puedes aumentar tu número de personajes para así ser los malotes del barrio. Es algo similar a los Sims versión facheritos. Así que, Shadowloides, yo lo recomiendo 100%. Este juego está ahorita en Steam a tan solo $15. Es un juego muy diferente a los otros, sin embargo, merece la pena jugarlo. Yo voy a dar la oportunidad. ¿Y ustedes le van a dar la oportunidad? Así que, Shadowloides, pueden aquí ir al link del enlace de la descripción y comprarlo. Así que, Shadowloides, sin nada más que decirles, vamos al video. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 colores tenemos. Voy a conseguir este rojo en Fortín Ruinoso. Ok, vamos a Fortín Ruinoso. Vamos a conseguir cada color en todo el mapa. Ya lo dije. Esa no es la primera meta, conseguir los colores. Vamos acá, vamos a Feudo. Bueno, no sé ahora cómo se llame. No había ido aquí desde que cambió el mapa o desde que empezó la temporada. Así que vamos a ver. Pero bueno, chicos, mira, aquí están otros colores verdes. No me gusta el color verde. A ver, ¿cómo se llama este lugar? Ah, no tiene nombre. A ver. Ok, no sé, como que se movió un poco y como que no sé qué pasó. Listo, vamos, uno. No sé, creo que ando paranoica con esto de las bromas de Jorge, que pienso que me cogió el mando o algo, pero no, no, no. ¿En dónde más estaba el otro tuna? El otro, aquí está, el otro color verdecito. Jorge, estás haciéndome una broma. ¿Dónde estás? Aquí hay que matar a este crack. Ok. No, ese no fui yo. Ese fue Jorge. Pero primero, y antes de pescarlo, lo voy a ver. Voy a ver el color. El color. ¿Dónde está ese color? ¿Dónde está ese color? ¡Ay, no lo encuentro! ¿Dónde está? Quiero ver el colorcito. ¿Dónde está? No, está aquí metido. Ok, es aquí. Pero aquí no hay ningún lugar para abajo. Ni entonces, ¿dónde está ese color? ¿Será que está aquí metido? Aquí debe estar metido. No está aquí. A ver, déjeme encontrar primero el color. ¡Ahí está el color! Se había escondido bastante tiempo. A ver, voy a ver qué está sucediendo. Porque eso, no sé, fue raro que se dio la vuelta. O yo estoy muy paranoica y eso está dañado, o pienso que es Jorge. Así que ahorita voy a verlo. ¿What? ¿Pero está abajo? No sé qué pasa. ¿What? No, no sé qué pasa ya, mano. Ok, creo que el fantasma me movió eso. Ya me dio miedo. No, ya me dio miedo. Se puso en automod.
¿Ustedes creen? Pero si yo estaba moviendo el control y esto de la nada se movió y ni siquiera en los controles ni nada. ¿Se habrá movido el mouse? No, creo que se haya movido el mouse. Uy, hay una persona aquí por aquí. Ok, fue algo súper que raro lo que pasó. Fue algo raro, pero bueno, no quiero quedar como loca, así que dejamos ahí. Imagínense que es un fantasma que me está troleando. Hasta los fantasmas no me quieren, qué F. Ahora vamos a Parque Placentero si, si hay alguno de esas pinturitas. Parece que aquí yo ya creí, yo creo que ya... Hay una persona ahí. No, no le di. Me habrá visto. Es ok, no sé, otra vez sentí que se movió esto. Pero no escuché nada de Jorge, así que no sé qué ha de haber pasado. Creo que mi control está sucio. Que se mueve solito. El fantasma 115 me dice. Ah, que es la de... Es la Charlotte, alias Yu. ¿Qué pasa que nunca has visto una adolescente poseída por el demonio? ¿What the fuck? ¿Esto? Una adolescente poseída por el demonio. ¡Esa no fui yo! ¿Qué me instaló Jorge? ¡No, esa no fui yo, chicos! ¡No estoy loca! ¡Se está moviendo todo! Oigan, ¿y ese búnker? Eso estaba aquí desde hace tiempo, mire eso. ¿Y ese búnker? ¿Será que aquí hay un evento final? ¿O no hay un evento final? ¡Ay, no! ¡Ya me está dando miedo! Pensé que había alguien aquí al lado mío que ya me está dando miedo. Ya me está dando miedo. Yo y te voy a acabar directo nomás. No, tengo que conseguir las skins de atunado. Tengo que conseguir las skins. Esa era mi meta, conseguir la skin de atunado. Ok, abro esto. Tengo todo. Ok, ese movimiento medio tonto, esa soy 100% yo. Es que lo peor que Jorge está abajo. No está arriba, ni siquiera lo he escuchado subir. Creo que para que maneje mi... O sea, el teclado o algo tiene que estar cerca mío, pero no está. Cultivos corrientes, ya fui. Oh, hay una persona por aquí, hay una persona por aquí, hay una persona por aquí. No la veo. ¿Dónde está? ¡No, no! ¡No, no, fantasma, por favor! ¿Dónde está esa persona? ¿Ese también es otro fantasma o qué? ¡No lo veo! Ya lo vi, lo vi. ¡Déjame ir! ¡Fantasma, por favor! ¡Pero si es un manco y no puedo darle! ¡No! ¡No! Jorge, no, yo creo que este es Jorge. Que me está troleando es Jorge. No sé cómo, pero él créeme que es eso. Cierra la puerta y quema la computadora. Hay un hacker en mi partida, ya lo vi. Soy un hacker en mi partida, no me lo creo. Antes que me maten voy a coger el color. Creo que está acá. Vamos a coger. No hay color aquí, debe estar abajo. Tampoco hay aquí el color. Vámonos acá, quizás encontrando por aquí está el color, el color, el color. ¿Y el color dónde está? ¿Dónde está el color? ¡Quiero el color! ¡No, por favor! ¿What? No, por favor, yo simplemente estoy buscando. Soy una fiel persona que quiere buscar un simple color y no lo encuentra. Ya lo vi, estaba fuera de la casa y yo dentro, chaval. Y soy una subnormal. Aquí he estado fuera todo este tiempo. Yo he estado adentro. Listo, listo. Ya que tengo el color, ahora sí voy a matar a gente. Ok, no creo que falsa alarma lo que está pasando. Estoy como que un poco paranoica pensando de que Jorge me está molestando o es un hacker o algo. Yo creo que es el control mismo que se desconecta y es como que se conectó. Sí, yo creo que es eso. Ha sido todo este rato el control. Ok, ha sido todo el rato el control. Estoy demasiado paranoica. Qué sad. Estoy hablando como loquito y yo acusando a Jorge como loca. Que no sabía que había Scar silenciada azul. ¡Ah! ¡Corre, corre, corre por tu vida! ¡Corre por tu vida! ¡Haz el favor y corre por tu vida! ¡Corre por tu vida! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Estoy afuera! Ok, ahora sí estoy sano.
¡Ya hice mi casita! ¿Quién se osa atacarme? Le voy a dar un chingazo. No pasa nada. ¡No! ¡No! ¡Sigue para mí! Es momento, es mi hora. No debía haberle hecho eso. ¡Ah! ¡Auxilio! ¡No! ¡Hijo de su madre! ¡Me lanzó un cohete! ¡Ese sí me snapbro! No, qué sad. Sí, solo faltan tres colores. Falta Fortín Ruinoso. Bueno, este es el F8. Fortín Ruinoso, no sé, tengo una sospecha que ha de ser ese pueblito así chiquito. Y el otro que es arcoíris, alcantilados arcoíris, algo así. Eso ya lo voy a buscar. A la izquierda la costa, ok. Creo que veo un color ahí. Veo colores, pero creo que lo veo allá. Más no acá. A ver, me parece que aquí está la montaña. Allá los vi los colores, genial. What? Oh. A ver, ¿dónde están los colores? Los colores los acabo de ver. Creo que mejor me voy en carro. Listo. Voy para allá. Listo. Ok, voy por aquí. Mire, aquí hay uno. Ah, pero está abajo. Uno está acá. Excelente. ¿Cuándo me encontró llegar a este ruidoso? A ver, vamos a ver si está aquí arriba. En el arriba, 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 arriba. Vamos. ¿Y dónde está? Ok, siempre me trolea y siempre estaba por aquí. Ok, listo. Todo chido, 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 chido. A ver. Ok, uno. A ver, vamos acá. Al de acá. Ahí hay otro. Aquí adentro de la casa. Y. El de acá, el de acá. No puede ser. Vamos a correr contra la tormenta. Híjole, que estamos lejísimos. Pero por lo menos tenemos salud. Listo, ya con esto tenemos todos los colores de atunado. Ya tenemos todos los colores de atunado. Ahora sí, desbloqueamos todito. Desbloqueamos todito los colores de atunado. Tenemos 88. Listo, ya tenemos todo. Bueno, no tenemos todo, tenemos todos los colores. Así que, si quieres ver un video acerca de lo que voy a hacer con estos colores, espero que le des like y te suscribas, chaval. Y así que sin nada más que hacer, voy a dejar aquí el video y chao, adiós. If you don't know who I am, I'm melting man. I'm melting man. If you don't know who I am, I'm